En el programa 8, Memo Corral volvió a enfrentar a Maki en el circuito. Memo se sintió muy presionado y se lanzó pegándose en la rodilla. Se quejó y ya no pudo seguir. Otro que queda tirado al enfrentar a Maki. Pero después volvió a competir Memo Corral. Y luego se echó un discurso para dar lástima. En otras cosas. Tal y como lo dijimos, ya hay canales que están con su fanatismo ciego a favor de Leones. Y es que muy pocos son los que apoyan al equipo Cobras. Pues en México se toma como algo negativo, pues está relacionado con serpiente, culebra y víbora. Por eso es que casi nadie quiere apoyar a este equipo. Y hasta la mente de los mexicanos ya está predispuesto a pensar cosas malas del equipo. Por eso debieron haber creado otro equipo nuevo. Por ejemplo, Lobos, Águilas o Tigres. Como nos hemos mantenido desde siempre, aquí no apoyamos a ninguno de los dos equipos. Los vamos a criticar por igual, y a los dos vamos a reconocerle las cosas buenas que hagan. En la segunda semana, ahora ganaron los Leones. Parece que así se van a intercalar los equipos en ganar las semanas. Bueno. Hasta aquí llega este video. Suscríbete a este canal, si aún no lo has hecho. Y mira todo nuestro contenido, con los tops más originales.